Dice: y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Si me ayudan a levantar su mano, hermanos, y pedirle a nuestro Padre que sea Él enviando el mensaje en esta noche, hermanos. Padre del cielo, en esta noche nos reunimos delante de ti, manifestando, Padre, que necesitamos más de tu presencia, que necesitamos más de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, bendito Dios. Te rogamos que seas tú abriendo nuestros corazones, ensanchando nuestras mentes, nuestro entendimiento, bendito Padre, y que esa semilla pueda ser depositada y gestada en cada uno de nosotros, bendito Padre, y que pueda dar fruto en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre. Amén y amén. Si pueden pedir estas tres virtudes a nuestro Padre. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a seguir dándole lectura a este relato. En el versículo 35 dice: y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. En el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí, hermanos, ya se nos ha enseñado de qué está compuesto el ser humano en su aspecto interno. En el aspecto físico sabemos que son moléculas, células, átomos. Y en el aspecto espiritual, hermanos, ya se nos ha enseñado, en la Torah encontramos, cada que se refiere al alma, lo encontramos con distintos términos. Pero esta noche, hermanos, me gustaría que lo entendamos tal como lo enseñó nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Aquí nos está dando el Señor Jesús cuatro principios, hermanos. Nos está diciendo que posiblemente alguien pueda amar a Dios con el alma, con el espíritu, pero no en el corazón, no en la mente, hermanos. Tal vez sus pensamientos estén desviados. También hay un pasaje donde dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos encontrar una serie de versículos, hermanos, donde hay esta... no hay esta coherencia entre estos cuatro principios que operan en la vida de cada persona. Entonces, a manera de entender cómo operan estos principios, hermanos, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que dentro de una casa está el señor y la señora de la casa,
y ellos tienen un criado y una sirvienta. Pero a veces cuando el dueño de la casa sale de viaje, pues la esposa se queda sola, se siente un tanto como con cierto vacío, esperando el regreso de su amado. Y en otras ocasiones, hermanos, salen ambos, sale la esposa y el esposo, salen de viaje. Y cuando el criado y la sirvienta se encuentran solos en la casa, se empiezan a tomar otro tipo de atribuciones que no les corresponden. Empiezan a buscar en los armarios, en los cajones, a ver qué se pueden llevar. Se empiezan a tomar libertades, a lo mejor organizan alguna fiesta, invitan a los vecinos para que pues, ahí hagan todo su desorden. Entonces, aquí me gustaría que entendamos cuáles son estas correspondencias. Por un lado, el corazón, dentro de esta historia, el corazón representa a la sirvienta. El criado representa al intelecto. El alma es la dueña o la señora de la casa. Y el espíritu es el señor o es el dueño de la casa. Y por lo regular, la sirvienta que está al servicio de la dueña de la casa y el criado está al servicio del dueño de la casa. Entonces ahorita vamos a ver bien cómo operan estos cuatro principios en la vida de cada uno de nosotros. También haciendo alusión a esto, el rey Salomón. Recordamos que después de haber construido el templo, él esperaba encontrarse con su amado. Su alma anhelaba volver a tener otro encuentro con el Espíritu de Dios. Y dentro de esta búsqueda, el rey Salomón en una de sus canciones lo escribe en el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 1. Dice: en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Y si le continuamos dando lectura, hermanos, vemos que se encontró a los guardias de la ciudad, que vienen representando la limitación de las facultades físicas que cada uno de nosotros tenemos. Y al final sí encontró al amado. Pero me gustaría que tengamos presente esta necesidad que manifiesta el alma de encontrarse con su amado. En 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, hermanos, haciendo referencia a lo que mencionamos, a la historia que acabamos de contar, cuando el criado y la sirvienta no les sirven o no reconocen la autoridad de sus amos o de sus dueños y hacen toda clase de desfiguros o de desórdenes, hermanos. Pero puede que llegue un momento en el que sabemos que hay una diferencia entre los dueños y los siervos. Por un lado, los dueños tienen otra forma de ver la vida, tienen más claridad, más lucidez. Y si el criado y la sirvienta son fieles y manifiestan cierta fidelidad en su servicio, cierto reconocimiento, cierta sumisión hacia los dueños de la casa, entonces, digamos que la dueña de la casa le empieza a manifestar a su sierva, le empieza a contar sus secretos, le empieza a tener confianza, le empieza a contar cómo es la relación que tiene con su amado, cómo es la relación que tiene con su esposo. Y de la misma forma, cuando el criado manifiesta fidelidad en su servicio, pues el espíritu, el dueño de la casa,
empieza a revelarle cosas que antes él no sabía, al criado, al intelecto. Y entonces el intelecto, al haber manifestado esa fidelidad, pues puede ver las cosas con más claridad, con más lucidez, y no se deja llevar por todo ese tipo de desórdenes que antes le llamaban la atención. También el libro de Proverbios habla de cuando el esclavo reina, cuando es el intelecto y el corazón los que gobiernan la casa. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo se manifiesta el corazón y el intelecto cuando no reconocen y no están al servicio del alma y del espíritu. Y ahora vamos a relacionarlos, hermanos, porque a lo mejor van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con los malhechores? Aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús, al estar crucificado al lado de dos malhechores, nos encontramos con el mismo principio, hermanos. Nos encontramos por un lado el intelecto, nos encontramos por otro lado al corazón, y nuestro Señor Jesús, siendo, digamos, la esencia divina que hay en cada uno de nosotros, esa esencia que el Padre ha puesto en cada uno de ustedes, hermanos. Entonces vamos a volverle a dar lectura a este pasaje. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, vamos a identificar cómo se manifiesta uno, que es el intelecto, y a lo mejor cada uno de nosotros podamos identificar si ha incurrido en esa conducta, porque el intelecto siempre se manifiesta un tanto orgulloso, con dudas, con desprecios, en donde siempre está a la espera de un milagro. Le dice: si de verdad eres Cristo, sálvate, ¿por qué no te salvas? Y sálvanos a nosotros. Es decir, hay personas que se llegan a decir: si Dios existe, pues que me sane; si Dios existe, que me otorgue esto; si Dios existe, pues que otorgue la respuesta que estoy esperando. Y en cuanto Dios no haga eso, pues no voy a creer. Esa es la manifestación del intelecto. Por otro lado, tenemos la manifestación del corazón. Vemos que sí, lo reconocía que... Vemos cómo le pide que se acuerde de él. O sea, tenía conocimiento de quién era Jesús. Pero entonces, ¿por qué su manera de actuar no fue la adecuada? ¿Por qué llegó a esa situación? Y ahí nos damos cuenta cómo el corazón opera a través de las emociones, hermanos. Cuando apenas se presenta un obstáculo, lo primero que hace es llenarse de ira, empieza a maquinar un montón de cosas, de venganzas, el codiciar, la envidia, el desear la posición que tiene otra persona, y empieza a manifestar una serie de cosas que solamente, y en ambos casos, están envenenando sus vidas. Entonces, a manera de entender esto, hermanos, sabemos que no está escrito como tal cuál fue el delito que cometieron estos dos malhechores. Si buscamos en distintas versiones, dice que eran malhechores, que eran bandidos, criminales. Hay una versión donde dice que eran ladrones, pero si eran ladrones, pues asumimos que robaron algo y que por eso estaban ahí. Pero en el derecho romano que imperaba en ese entonces, la crucifixión no era la pena que merecía el robo. Era una pena, digamos, más tenue. Entonces, a manera de que podamos ejemplificar esto, hermanos, me gustaría hacer el comentario
y que supongamos que el primer malhechor mató a su padre y el segundo malhechor mató a su esposa. Y esto me gustaría que no lo tomemos de una manera así literal, sino simbólica, debido a que el carácter que manifiesta cada uno de estos malhechores, sabemos que hay personas que se han dedicado a estudiar la conducta de cada persona, y cuando una persona, dentro de sus cualidades, de sus virtudes, tiene ciertas características, pues encaja en un perfil y otra persona encaja en otro perfil, y así, hermanos. Entonces, estos dos malhechores encuadran en cierto tipo de conducta. Entonces, por eso vamos a decir esta noche, vamos a suponer que el primero mató a su padre debido a que hay cierta corriente libertina o nihilista en esta persona, donde niega la existencia de Dios. Lo que tiene el intelecto es que se manifiesta a través del orgullo, el no reconocer una autoridad. Por ejemplo, cuando un hijo siente esa necesidad de liberarse de la tutela de un padre, o en el caso de alguien que está bajo una autoridad, que quiere salirse de ahí porque no soporta que haya alguien arriba de, o no quiere someterse bajo una autoridad y quiere hacer lo que él quiera, todo eso se manifiesta en su vida como una opresión. Y al querer liberarse de esa aparente opresión que él siente debido al orgullo, el no reconocer que hay algo más arriba de él, la única forma, como ya vio que no tiene el control de las cosas, y la única forma en la que puede manifestar su dominio, su aparente poder que él cree tener, o su influencia, es a través de la destrucción. Y a manera de que esto quede claro, vamos a poner varios ejemplos de personas que tuvieron esta cualidad, en donde el intelecto era quien gobernaba la casa, era quien gobernaba en la vida de la persona. Por un lado, tenemos aquí los ejemplos del intelecto y el corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, tenemos el ejemplo del hijo pródigo, en donde ya sabemos que el hijo pródigo le pide la herencia a su padre. O sea, prácticamente le estaba diciendo, o sea, le estaba deseando la muerte, como diciendo: ya no necesito más de ti, no necesito estar sujeto bajo una autoridad, con que me des lo que yo quiero, con que me des lo que necesito, con eso. Otro ejemplo lo tenemos con Ananías y Zafira. Vemos cómo le dijeron a estos dos personajes: ¿por qué dejaron que Satanás llenara vuestros corazones? También en el ejemplo de Coré, vemos cómo el no reconocer una autoridad, el no reconocer que tenían que estar sujetos bajo una autoridad, vemos que su dominio o su supuesto poder lo quieren manifestar a través de la destrucción. Querían levantarse en contra de, y en ese levantamiento no se dan cuenta que lo único que están haciendo es destruirse a sí mismos. Lo único que se hacen es destruir la vida de ellos mismos, de su familia, de su entorno, y empiezan a arrastrar. Por otro lado, tenemos el corazón, que es el aspecto que se deja llevar por la emoción, por la ira, cuando empiezan a guardar resentimientos. Tenemos el ejemplo de Caín, hermanos, cuando ofreció una ofrenda y dice que no fue aceptada, y dice que se enojó. Entonces Dios le dice: si bien hicieres, ¿no serás aceptado? Aquí vemos cómo Caín se enoja y mata a su hermano. ¿Por qué? Porque a veces incurre la persona en pensar: ¿por qué esta persona sí? ¿Por qué a él sí lo aceptaron? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué él está en tal situación y yo no?
y empiezan a hacer una serie de comparaciones. Y todo eso, hermanos, pues es, digamos, fruto o producto de lo que se va guardando en el corazón. Otro ejemplo del corazón está en 2 de Samuel, capítulo 11. Vemos que el rey David se dejó llevar por una pasión. Se dejó llevar por ese, sí, por una pasión, calor del corazón, hermanos. Lo mismo el rey Saúl. En 1 de Samuel, capítulo 18, vemos cómo el rey Saúl tuvo celos del rey David, porque a él le manifestaban cierto reconocimiento, y él dijo, pero, o sea, y a lo mejor dentro de sí puede decir, pero si yo soy el rey, ¿cómo es que a él lo reconocen más que a mí? Y vemos cómo hizo una serie de estrategias para matar al rey David, y bueno, en ese entonces todavía no era rey, pero hizo una serie de estrategias para matarlo. Y se dio cuenta que Dios estaba con él. En Job, capítulo 38 al 42, también vemos un poco esto, hermanos. Cuando recuerdan, cuando Job, todo lo que pasó, ¿sí recuerdan, hermanos? Y vemos cómo le empieza a cuestionar a Dios, como si Dios no supiera hacer las cosas. Y entonces Dios le responde a Job. O sea, Dios no necesitaba darle ninguna explicación. Y aún así Dios en su misericordia le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando delimité el mar? ¿Dónde estabas tú cuando puse el firmamento? ¿Acaso esta es tu sabiduría la que mantiene las cosas en orden? Y le empieza a hacer una serie de cuestionamientos a Job. Sería bueno que lo lean en su casa, hermanos. Y luego le dice, ¿dónde estabas tú? Porque tú ya existías. Y si a alguno de nosotros nos preguntan si tienen memoria de antes de haber venido a este mundo, ¿alguien recuerda? Si dice que ya existíamos. Entonces, sabemos que el alma ha tenido todo un trayecto, ha tenido un recorrido. Y el hecho de que la persona piense que nació en determinado lugar, en determinada familia, en determinado entorno, que fue algo así como que al azar. Ah, pues vamos a mandar a esta alma acá a ver cómo le va. Y no. El alma ha tenido cierto trayecto, cierto desarrollo, y a cada uno se le ha dado, se le han dado las herramientas o las capacidades de acuerdo a los obstáculos que se le van a ir presentando. Y a veces la persona se pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿O por qué yo no estoy en tal situación? ¿O si yo estuviera en tal posición, yo la haría más que tal persona? Y se empieza a hacer un montón de cuestionamientos, como creyéndose merecedor de, y que Dios se equivocó al hacer las cosas. También dice el libro de Isaías, ¿acaso dirá el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso la creación le puede decir al creador que no sabe crear las cosas? Entonces vemos que hay dos venenos. Hay dos venenos que, de los cuales, si el espíritu no está alumbrando al intelecto, el intelecto se llena de orgullo y empieza a carcomer la vida de la persona al darse cuenta que las cosas no son como él piensa que son, que nada depende de él. Entonces este veneno empieza a destruir su vida. Y por otro lado, en el corazón tenemos otro veneno, que es la ira. Cuando la persona se deja llevar por la ira o por las pasiones, ese es otro veneno que se va gestando en la vida de la persona. Y así como cuando alguien, no sé, le da gripa o tiene algún virus, y hay ciertos medicamentos que contrarrestan esas bacterias o virus, de la misma forma tendríamos que ver cada que la persona identifica que hay un veneno que está generando, que se está gestando en la vida de cada uno de nosotros, ¿cuál es el antídoto?
o cuál es el medicamento que podría yo tomar contra ese veneno. Entonces aquí vemos en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Aquí, hermanos, dice: soy manso y humilde. Hay comentaristas que lo traducen como: soy dulce y humilde. Entonces vamos a decir que el antídoto contra el orgullo, contra la soberbia, contra el no reconocer una autoridad, es la humildad. Y el antídoto contra la ira, contra los enojos, contra las pasiones, es la mansedumbre, es la dulzura, el saber mantenerse tranquilos, hermanos, ante, independientemente cuál sea la situación o la respuesta que se presenten, que no surja luego la ira, o que no surja luego el orgullo en la vida de la persona. Entonces aquí, hermanos, para abundar un poquito más en cómo operan estos cuatro principios, ¿conocen esos signos que están ahí? ¿Y saben utilizarlos? ¿Sí, hermanos? Y supongamos que si yo quisiera realizar una ecuación o calcular la potencia o la caída de algún objeto, si yo quisiera hacer eso pero sin conocer esto, ¿creen que pueda? No, ¿verdad? Ya son operaciones más complejas. Entonces, la persona, a manera de entender esto, hermanos, solamente es como ejemplo y entender cómo operan estos cuatro principios. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que una persona, una hija empieza a salir con una persona y le suma a su vida una nueva relación que solamente le está generando caos, que solamente que el joven a lo mejor la golpea, la trata mal, y los padres se preocupan, pero la hija no sabe cómo usar esta. O sea, ya sumó, pero no sabe usar esta en su vida. No sabe restar. También nos damos cuenta en el caso de los bebés. Lo primero que quieren hacer es tocar, todo lo quieren tocar, quieren probar, quieren experimentar, porque están desarrollando sus sentidos. Entonces vamos a decir que la infancia es la etapa del corazón, es la etapa de la suma, en donde se le empieza a agregar, 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 sin importar si me hace daño o no me hace daño, quiere probar, quiere experimentar, quiere sentir, quiere degustar de las cosas. Ya en determinado tiempo después, cuando se da cuenta de que ciertas cosas le generan dolor, le generan molestias, el que le están haciendo un daño, pues empieza a utilizar la resta. Se empieza a usar ya un poquito el intelecto. Pero siendo sinceros, hermanos, hay veces que aún todavía usamos la suma para cosas que no están bien. Si viene una persona a contarme un chisme, ¿cuál creen que yo vaya a ocupar? ¿La suma o la resta? La multiplicación, cuando le ponemos crema a los tacos, ¿no? Que todavía le agregamos ahí. Y la división, hermanos, nos damos cuenta que ya cuando la persona va creciendo, empiezan a multiplicarse los deseos. El yo quiero adquirir esto, yo quiero adquirir lo otro. Se empiezan a multiplicar el deseo por los placeres. Ya llegada a determinada edad, la persona empieza a ser consciente de que todo eso que experimentó y todo el caos que le generó en su vida, y que al final no se va a llevar nada, pues empieza a creer dividir, empieza a querer repartir, y que esto le voy a dejar a tal hijo, esto le voy a dejar al otro hijo,
voy a pedir perdón para todos los que les he hecho daño, y empiezan a querer arreglar cuentas y a repartir parte de lo que han hecho. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces en realidad no sabemos usar estas cuatro operaciones en nuestras vidas, porque las podemos tomar como una herramienta, incluso hasta en la manera de comer. Esto que le voy a sumar, podemos aprender de todo, hermano, hasta del organismo. El organismo, ¿qué hace cuando con un alimento? Tal nutriente va a ir para tal lado, tal nutriente va a ir para otro lado, tal. Pero ¿qué pasa si le metemos cosas que, pues que no? Entonces la sangre se va a envenenar y eso va a generar un resultado más adelante. Entonces ahí estamos realizando una operación errónea. Entonces, aquí vemos qué es lo que nos aconsejan, hermanos. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Entonces, si la persona es consciente que día a día le está agregando cosas, hermanos, ¿por qué no mejor añadirle esto? Porque diario estamos plantando semillas, hermanos, diario. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos. A veces la persona no es consciente de cuando un sentimiento se está arraigando ahí en el corazón de la persona. Y a veces lo multiplican, o empiezan a utilizar el intelecto, o empiezan a utilizar la mente con una serie de pensamientos y multiplican esa emoción negativa. Y todo eso va generando ciertos venenos en la vida de la persona. Pero si aprendemos a utilizar la mansedumbre y la humildad, el reconocer que ese intelecto no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. Ahorita lo vamos a ver aquí. Dice en Mateo 18:20: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dice dos o tres, aplicándolo al tema que estamos viendo en esta noche, hermanos, es cuando dos o tres de nuestro ser interno están reunidos en el nombre del Señor. A veces la persona puede estar experimentando alguna prueba, puede estar experimentando alguna dificultad, y dentro de esa dificultad el corazón está en un lado, el intelecto está en otro lado. De palabra decimos, no, pues yo le creo a Dios, pero pues la verdad es que no me muestra el resultado que quiero. Entonces está dividido. Entonces cuando dice, si están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es decir, que si queremos que la presencia del Padre esté en nuestras vidas, y así como el Señor Jesús ante una prueba se manifestaba con esa mansedumbre y esa humildad, tenemos que ser coherentes o ser conscientes de estos seres o de estos entes que operan en nuestras vidas, hermanos. Vemos como el apóstol Pablo decía: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cada que es el intelecto o el corazón el que domina a la persona, es como si la persona estuviese crucificando a Cristo dentro de sí, como si lo estuviese negando. Y esos venenos empiezan a operar en la vida de la persona. Entonces es importante que cada uno de nosotros examinemos, identificar si hay algún veneno que está operando en la vida de la persona,
y utilizar la palabra que se nos ha dado para contrarrestar todo ese tipo de influencias negativas. Ese es el mensaje que quería traer en esta noche, hermano. Sí, pueden ponerse sobre sus pies, hermanos. Levantamos nuestra voz, hermanos, para pedirle al Padre que sea el derramando de su Espíritu sobre nuestras vidas. Que nunca nos falte su presencia en nuestras vidas, hermanos. Y que a pesar de que a veces...